usted en su oficina y en su despacho, cuando va la gente allá a visitarlo, a reuniones de trabajo, usted mismo se para, les hace el cafecito, se lo sirve. Entonces yo dije, no, pues vamos a ver cómo es que le queda el café al doctor Zuluaga. Sí, claro. Bueno, primero, lo que yo hago es, falta el filtro. Esa lo tiene incluido, doctor. Sin filtro no hay café. Digamos que sí. Entonces, primero cuento el número de personas. Somos ya se lo consigo. Sí. Pregunto quiénes van a tomar café. Yo me lo tomo. Y bien cargadito. ¿Regulo acá, puedo ir depositando el agua o no? Sí. Bueno, entonces, de una vez. Aquí está marcado para 6 personas. Ahí están. El cafecito. El cafecito. ¿Lo hace cargadito, doctor, o le gusta más bien clarito? Yo tengo la cuchara que mide exactamente la porción. Ah, ok. Y es una cuchara por cada persona. Doctor, dijo filtro de agua. Sí, esta está como chiquita. ¿No? Se le tiene, se le tiene. Mauro, colabore aquí. Mientras nos abre Mauro el cafecito, doctor Zuluaga, ¿qué es lo primero que usted se come o se toma cuando se levanta? Lo que yo siempre busco es el jugo. No me puede faltar un jugo. ¿De naranja? Mandarina. Mandarina. Es mi preferido, pero me encantan todas las frutas. El de papaya, y ahora que los tres jugos que más tomo es el jugo de mandarina, de papaya y de melón. Ah, vaya pues. Pero pues porque somos yo aquí cuatro. Tenía preguntitas también. Cuatro. Esa cuchara está chiquita, ¿no? Está un poquito, hay que subirle un poco más al final. Sí, esta es la segunda medida. Lo veo muy experto. Y voy mirando a mis invitados. Sí, señor. Ya sabe cómo es. Decirles que viene un gran café. Doctor, mientras nos prepara ahí, aquí le tengo... Y un refuercito. Preguntica, pregúntele a Zuluaga que qué música le gusta. Bueno, ya vimos que le gusta Julio Jaramillo, pero aparte de Julio Jaramillo y de los boleros, ¿qué más le gusta? Me gusta mucho, Mónica, la música romántica. Uh-huh. Y hay un cantante que me encanta, que es Franco De Vita. Ah, claro. Desde hace muchos años y me encanta. Y hay unos discos de él que son pues muy profundos y me reviven todos mis sentimientos, mi amor, son muy expresivos. ¿Ha dedicado alguna canción de Franco De Vita a su esposa, mi señora, sí, Marta Ligia? Cada rato, y te voy a confesar algo, hay veces, hace unos meses, salió el último video de él donde aparece cantando con otros artistas en primera fila. Latinoamericanos. Qué discazo, además. Solo le podía hacer una vez, le dije, mi señora, hagamos un concierto y quedémonos en la casa. Y pusimos el video, y sintámonos como si estuviéramos en el concierto, muy difícil salir. Y fue un momento muy romántico. Yo siento que muchas de sus canciones expresan lo que yo siento en mi corazón. Y yo creo que lo bonito de la música es eso. Cuando uno logra esa identidad con los sentimientos de uno. Entonces, por ejemplo, ese disco que dice Te Quiero, o el No Basta, o el que habla de la educación de los hijos. Uno encuentra identidad en sus sentimientos con la música. Y eso lo transforma a uno. A mí me vuelve romántico, me motiva, me emociona, vibro. Y ahí es donde yo le encuentro todo el sentimiento a la música. Pues ahí están los dos, ¿no? El despecho de Julio Jaramillo y el romanticismo de Franco De Vita. Aunque Franco De Vita tiene unas canciones también como, por ejemplo, Un Mal Perdedor, sí. Que esa es como de medio despechito. ¿Alguna vez le tocó dedicar alguna canción de despecho, doctor Oscar Iván? No, sabes que poco. Yo no he sido de grandes novias, de muchos amores. Uh-huh. Pues mi señora, yo llevo 27 años de casado, 5 años de novio. La mayoría de esos 5 años siempre fueron a distancia. Pues no he sido un hombre de muchas novias. Diría que el amor de mi vida es mi esposa, mi mujer, y con ella es la que tengo todos mis recuerdos, mis anécdotas. Mi vida realmente la he construido con ella. ¿Cuántos años de casado ya? 27. 27 Catalina. Años de casado. De feliz matrimonio. Gracias a Dios. 27 años. Y se lo recomiendo. No hay nada más emocionante que estar uno bien casado. Para mí, por ejemplo, enfrentar esta campaña, teniendo el amor y la compañía de ella, de mis hijos, es lo que me da fortaleza. Yo llego a las 11:30, 12 de la noche a la casa, después de un día bien duro, bien intenso, y poder llegar a mi casa, nos reunimos en el cuarto. Yo llego, me pongo la pijama y ahí llegan mis hijos, con mi señora pues también ya acostada, y yo empiezo a hablar y a escucharlos, y reflexionamos en la intimidad del hogar, en la intimidad de la familia. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hay que mejorar? Las dificultades, cómo tener estado de ánimo, hay que sacar fuerzas físicas. Papá, hoy te han criticado mucho, hemos sufrido mucho con este artículo, con este señalamiento, y uno como que ahí toma energías, pero en su casa, en su intimidad, eso es lo que
pues yo más valoro, ese es el momento lo que le damos especial. Todo para seguir adelante. Es el momento especial del día, va el todo café. En familia es más fácil y está cafecito. Oliendo muy rico, pero bueno, vamos a devolvernos 27 años a esa época en la que usted allá en Barranquilla conoció a su señora esposa. Usted nos decía hace un rato que la vio bailar con ese sabor y ese ritmo costeño, que suene la canción para que se vuelva a enamorar. Ahí está, Barranquilla me quedo. Dale ahí. ¡Véala! Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a conocer el swing. ¡Moni! ¡Bienvenida! Bueno, por favor, una sorpresa, la demostración de baile. Ah, me toca. Pero me puedo quitar el saco. Hay que subirle el volumen. Porque bailar con saco... Ah, pero el micrófono. El problema es el micrófono. Ah, sí. Pido excusas porque esto bailando con saco es muy cachaco. ¿Y ustedes cómo sabían de esta canción? Venga, niñas, por favor. Venga, mi Moni. ¡No! A ver, Moni. Uy, pero Mauro baila. Sí. Creo que el problema es Cata. Eso es con los ojos cerrados. Yo no puedo, doctor. Me desconcentro. Me desconcentro. Es que él baila con los ojos. Yo miro en la boca. Estoy apretando la boca. Bueno, yo creo que al sofá porque me tienen antojada y yo no tengo pareja. Venga, Cata. Oiga, muy buena pareja. Gracias. Esa está como la canción de Frankie Ruiz que dice: y todo comenzó bailando. Bailando. Entramos en calor bailando. Bailando. Y quiero confesarles que sí, hay algo que me guste a mí en la vida: son las historias de amor. Ah, pensé que bailar, Cata. Yo también iba a decir: bueno, yo también. No, pero. Yo sí me voy a meter al rancho y yo quiero que me cuenten todos los detalles. ¿Cuánto duraron de novios? ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? Si hubo fiesta el o no hubo fiesta. Bueno, entonces, ¿cómo fue eso cuando el doctor Oscar Iván la vio allá bailando? ¿Cuál fue el primer acercamiento que hubo? Estábamos en Barranquilla, en un sitio frente al mar. Era un congreso de estudiantes y Oscar Iván ya había terminado materias en la Javeriana. Yo estaba empezando en segundo semestre y todo congreso empieza con baile. Entonces uno bailaba con todos y en algún momento Oscar Iván me sacó a bailar y lo hacía muy bien. Y entonces, pero no fue en ese preciso momento, sino que ese fin de semana Oscar Iván era el líder, digamos, de ese evento y yo viéndolo, cómo hablaba en público, se fijó en mí desde el primer día. Tenía barba, ¿no? Tenía barba, bigote, sí. Además en esa época fumaba pipa y era aficionado a la fotografía, o sea, una pinta de bohemio que resultó ser distinto después, pero un fin de semana en que los dos expresamos después, ¿tú qué fue lo que dijiste una noche que se acostó en su cama y habló en voz alta? Conocí el amor de mi vida. Y yo al regresar le dije a mi mamá, conocí mi príncipe azul y me voy a casar con él. ¿Así de una? Así de una. Y yo no estaba pensando en casarme, estaba empezando mi carrera. Pero pasaron 5 años de noviazgo, o sea, me tocó esperar harto. Pero usted vive en Barranquilla y el doctor Zuluaga vivía en Bogotá. Así y entonces, es. ¿Cómo y dos funcionó? Veces en el exterior. Claro. En pleno noviazgo yo me fui 6 meses. ¿Soportó la distancia? Siempre. Y hay una anécdota muy bonita. En la casa tenemos lo que llamamos el baúl de los recuerdos. Cuando estuve siempre en el exterior, en 2 oportunidades, 1 año y medio, en Inglaterra, todos los días le mandaba una carta. ¿Todos los días? Todos los días, sagrado. En esa época no había el internet, no había el correo electrónico. Uh-huh. Y nuestro canal de comunicación era las cartas. Tenemos un baúl lleno en la casa. Es la historia de nuestro noviazgo. Hace como unos 10 años nos quedamos unas vacaciones y sacamos el baúl porque lo operaron de la rodilla y mis suegros se llevaron a los hijos y volvimos a oír los cassettes que nos grabamos en esa época. Ah, claro, porque se pueden grabar ahí todo el cuento. Nos grabábamos cassettes, nos los mandábamos por correo. Y además las cartas de Oscar Iván eran de 3 y 4 hojas, o sea, no escribía una hojita ahí, no, era largo. Se expresaba, era el noviazgo. Sí. Poeta. Era el noviazgo, muy fiel. Una gran fidelidad. Entonces yo expresaba mis sentimientos, era expresarlos en una carta. ¿Y cómo fue la propuesta de matrimonio? Ah, bueno. Tú te acuerdas bien, sí. Pues
La verdad es que hicimos como un caminar en el noviazgo largo. La verdad, esperar a que yo terminara carrera. Yo hice mi último semestre de práctica en Bogotá. Me fui a vivir a la casa de la mejor amiga de Oscar Iván, que vivía con su mamá en el Polo, en Bogotá. Y planeamos todo con mucha anticipación. Es que Oscar, antes de irse a Inglaterra, ¿saben qué me regaló? Me regaló un jueguito de té. Eso fue como decir, dejo aquí mi cuota inicial. Sí, o sea, está en mi semilla. Entonces, desde las que arras, nos, sí, y en esas cartas siempre hablábamos de un futuro juntos, nos vamos a casar. Creo que el día que salimos a comer, que fuimos a Tramonti, a un restaurante muy lindo en Bogotá con una vista preciosa, que ya era confirmar la fecha exacta, o sea, ya era definirla, pero el plan de casarnos fue una construcción de durante todo el noviazgo. En esa época le decían Tramonti y usted decía, eso va con el anillo en el bolsillo. Sí. Ah, claro, porque eso pero tampoco no fue era así de chévere la invitación. Y tal vez lo que yo le decía siempre a mi señora es, esta es una decisión, pero para toda la vida. O sea, yo quiero casarme para toda la vida. Yo quiero recorrer lo que se llama el camino de la vida. Que hoy empezamos juntos, tenemos nuestros hijos, luego los hijos tienen su vida, se independizan y que terminemos la vida juntos. Si tenemos esa capacidad es porque tenemos ya la madurez, tenemos ese amor tan profundo, pues porque obviamente es una decisión que cuando la analizas para toda la vida la piensa bien. Eso es un compromiso de vida. Sí, claro. ¿En qué fecha se casaron? Un 10 de octubre de 1987. Del 87. Además, una historia muy simpática. Ese día se fue la luz en Barranquilla. Entonces, el matrimonio era en Barranquilla. El matrimonio sí, fue en claro, Barranquilla, claro, claro, porque allá viven mis papás, la familia, mis hermanos, todo. La familia barranquillera. Sí. Y se imaginan vestirse unas oscuras, las velas. El smoking. Muy romántico. Sí, mi hermano vivía en un noveno piso, ahí en el Parque Washington de Barranquilla, y nos tocó bajar a pie. Mi mamá que sufre con el calor, llegamos sudando a la iglesia. Ah, claro, por el tema además del aire acondicionado dentro de la iglesia, era otra cosa, pero igual romántico, si fue porque a la luz de las velas. Es que Pensilvania tiene aire acondicionado permanente. Ah, claro, porque es friecito. Miren, en este momento, pregúntele a Zuluaga, somos tendencia en la ciudad de Bogotá, y le tengo otra preguntita. Ajá. Dice, pregúntele a Zuluaga, ¿hasta qué hora duerme el domingo, doctor Zuluaga? Pues quisiera poder dormir hasta las 10 u 11 de la mañana, pero en esta campaña es todos los días a las 6 de la mañana arriba. No, pero además siempre le ha gustado hacer ejercicio. Los domingos generalmente salimos a hacer ejercicio. Caminando. O en la casa. Caminamos por el parque que nos queda junto a la casa, el Virrey, o trotar. Pero hasta antes de la campaña, ya en la campaña sí, por diversas razones de seguridad. No, pues de tiempo, es que ahí ya el ejercicio bicicleta es estática. De un lado al otro. Y elíptica, me gusta mucho la elíptica. ¿Y con la alimentación también se cuida? Yo diría que sí. Sí. Tranquilo. Nos encanta la comida casera, ahora toca mantenerle maní, almendritas, fruta, para picar, porque los horarios no se cumplen. Es que no les queda fácil, además, en esta época, tener esos espacios. Ya seguimos hablando con el doctor Oscar Iván Zuluaga. Vive y se respira con fuerza y con pasión en día a día. Yo sí se lo voy a probar, doctor Oscar Iván. Quedó probar un poco, el cafecito. Quedó clarito. Yo quedó también, clarito, porque pero no tengo la medida del... Por las cucharitas. Sí. Yo también sí quiero. Pero ¿sabe qué quiero? Este cafecito así solo, se nos acabaron las empanadas, pero le tengo un complemento especial para este café. Arepa de huevo, carimañola y la mejor compañía para ustedes, Juliana y Esteban, sus hijos. Ahí está. Ahí está. Bienvenida, ¿cómo estás? Adelante. Bienvenida. ¿Cómo estás? Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oigan, nos quedó faltando David, pero no está en el país, ¿no? ¿Cómo está? Sí, está en el país. Lo que pasa es que tenía una agenda. El fotógrafo que no pudo aplazar. ¿Cierto? Bueno, siéntense, por favor, bienvenidos. Ahora sí. Ah, bueno, falta uno de los hijos, por supuesto, porque son tres hijos. Pero David aquí estamos es viendo, mayor. Claro, estamos viendo a Esteban, que además es aficionado a la fotografía como su papá, ¿cierto? Sí, yo era un hobby muy pasajero. Esteban sí estudió. Está dedicado al tema, ¿cierto? Estudió comunicación de medios audiovisuales en la Universidad de La Sabana y le ha gustado la fotografía. Y de hecho está en la campaña. Ahí lo veíamos, tata. Trabajando en el tema de la fotografía con el equipo de comunicaciones. Bueno, doctor Zuluaga, gracias a sus papás supimos cuál era su faceta como hijo, también supimos como amigo
gracias a Fernando París. Su esposa nos ha contado detallitos de cómo es en la casa, pero yo sí quiero saber cómo es como papá. ¿Es bravo, templadito o es de esos papás alcahuetas, tranquilos, consentidores? Bueno, me imagino que con Juliana debe ser bien consentidor. Bastante. Con la niña. Como soy la única niña, la menor, soy como la princesa de la casa para él. Entonces conmigo sí es súper consentidor desde chiquitica. Además soy la única que juega fútbol en la casa. O sea, los dos hombres no juegan. No son hinchas de ningún equipo. Y yo pero resulté... yo le enseñé a jugar fútbol. O sea, mi hermano me enseñó a jugar, pero yo fui la que terminé. Pues seguí jugando toda mi vida. Entonces mi papá y yo siempre hemos compartido la afición por el fútbol. ¿Cuál es tu equipo? A ver, ¿quién va a ganar el Mundial? A ver si está de acuerdo con el doctor Oscar Iván. Yo creo que Alemania. Bien, yo también voy con Alemania. Sí. Y ella sabe de fútbol. Y ella sabe, sí, abuelo. De eso no ¿y nos el equipo, la ¿y el equipo duda. Preferido? Santa Fe. Sí, soy hincha de Santa Fe. Pero enferma. Vale, se va para el estadio a las barras populares con su camiseta, se transforma en el estadio. Y es culpa de un tío, de un primo y papá que desde chiquitica me invitaba al estadio y yo empecé siendo hincha de Once Caldas pues por mis papás, por mis abuelos. El origen. Y el Junior ahí más o menos, pero ellos me volvieron de Santa Fe. Venga, pero es que eso es otro tema aquí, hincha de Santa Fe, hincha del Once y del Cali, hincha del Junior. Esteban, ¿es hincha de quién? No, yo muchas veces acompañé a mis amigos más por plan a ver a Millonarios y fui muchas veces a finales de y a Millonarios, Junior, o sea, en Barranquilla. ¿Y cómo hacen entonces en la casa? Democracia total. Oiga, pero nos falta un hincha de Nacional en ese hogar. ¿Sí o no? Bueno, mi papá es hincha de Medellín. Claro, el medallo, bueno, también. De la montaña. Yo quiero saber si el doctor Zuluaga echa cantaletica de vez en cuando y cuando echa cantaleta como papá, ¿por qué la echa? El desorden. Pues yo tengo, por ejemplo, una anécdota que pues, refleja un poco lo que... Mi papá nunca ha sido cantaletoso. ¿Quién es la cantaleta? Mi mamá, porque mi mamá siempre es como la que ha manejado los permisos, que a qué hora llega, que si llamó, que no llamó, que en qué vas a venir, que quién te va a traer. Ella siempre fue la de eso. Mi papá le dejaba como ese espacio siempre a mi mamá. Pero mi papá era muy... tomaba las banderas del regaño cuando todo tenía que ver con el tema de la honestidad. Cuando había una mentira, cuando había, digamos que sobrepasar los límites de la casa, que si ya había que llegar a las 3 y llegaba a las 3:30, entonces él era el que decía, bueno, aquí hay unas reglas y hay que respetarlas. Pero hay una anécdota que es muy, pues que muestra un poco el reflejo como mi papá regaña, que es muy chistoso. ¿Qué vas a salir? Cuando yo tenía 16 años en el colegio, pues la costumbre comenzó a ser el tema de sacar la cédula falsa para poder ir a rumbear, porque pues uno veía a los grandes y lo invitaban a los planes de ir a rumbear. La contraseña. Sí. Y entonces, listo, todos mis amigos la sacaron, yo les decía, hombre, no se puede, hasta que cedí y saqué una contraseña pues falsa. Pues es que si todos iban a rumbear, uno como se quedaba en la casa. ¿Sí? Claro, entonces yo por debajo de cuerda la cogí. No tiene contraseña. Y un día, claro, y pues yo no me podía quedar sin el plan. Y entonces saqué mi contraseña y yo muy orgulloso de mi contraseña le dije a mi hermano, vea, marica, saqué una contraseña para irme a rumbear. Y mi hermano, que es muy parecido a mi papá, me dijo, tiene 24 horas para decirle a mi papá. Mi hermano es un año y medio mayor que yo. O sea, en ese momento él no tenía ni siquiera 18 años. Tenía 17 y medio 17. Y no había podido sacar la contraseña. Y me dijo, usted está cometiendo una ilegalidad, tiene 24 horas para decirle a mi papá, o si no le digo yo. Y yo me cogió la contraseña, me la rapó y me dijo, y no se va a rumbear. Como si fuera mi, o sea, me regañó, fue mi hermano. Y entonces llegué a la casa el otro día, yo, bueno, papá, tengo algo que contarte, ta, ta, ta. Y entonces mi papá me cogió y yo creo que fue la única vez que yo he visto a mi papá indignado por una actuación de sus hijos, pues o mía, de mi hijo, indignado absolutamente porque había cometido un acto ilegal, porque había infringido la ley, porque era una, digamos que, una infracción que ameritaba cárcel. Y entonces me dijo, tú no has entendido la dimensión del problema, y de castigo me llevó donde el general Oscar Naranjo, en ese momento él era ministro, comandante de la policía, a que denunciara a la persona
que me había sacado esa cédula y que llamara al registrador también para que me contara cuál era el acto que había cometido y lo que tenía. Entonces, una cosa tan sencilla, ponerlo en el colegio que era una cédula para ir a rumbear, yo nunca había pensado ni utilizar la cédula para nada distinto a irme de fiesta y pasarla rico. Y él dimensionándolo a uno de lo que significaba la falsificación del documento público y me hizo llevar y desmantelaron una registraduría falsa en Barranquilla y atraparon a los bandidos porque habían sacado la cédula. Pero nunca fue cantaletoso de regañarnos así. Como de ejemplo, ¿no? Sí, siempre era que uno tenía que el tema de la honestidad es lo más importante en la vida, a pesar del dolor muchas veces de ser honesto, de decir las cosas de frente, pero que era que siempre había que decir la verdad y siempre ha sido así. Oh, mira, nos quita. Oh, ay, no, ese buena pezonita. Y con la guitarra. Oh, mira, nos quita. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. No, muy emocionado porque... Oiga, y más respeto, por favor, Oviedo. No, está muy bien. No, conozca a Illo. De frescura. Conozca a Illo ya, desde chiquito. ¿Lo conoció en dónde? Prácticamente en la Pensilvación allá. Pensilvania. Dígales que somos mancornas. Éramos mancornas. No, yo soy Ateotúa. Mancorna, no, a ti Ortúa. Sí, yo soy. No, sí, ya vería, ya. Y vería. Me llamo Ovidio, doctor. Como mi papá. Tocayo de su papá, doctor. Doctor, venga, vamos a hacer una cosa. Como usted de Pensilvania, ¿cierto? Que no nos pueda faltar la trova, ¿sí o no? Yo no sé trobar. ¿No sabe trobar? Yo le enseño a todo. ¡Juli! ¿Cuál es que sabe trobar? Le tocó. Es que trobar. Esteban también es bueno. Esteban. Es más, vamos a hacer una cosa para que les quede más fácil. A ver. Ustedes hacen los dos primeros versos y yo termino la trova. ¿Sí me entiendes? Un ejemplo. Dale, por ejemplo, mire lo que va a hacer don Mauricio, mira. Así tiene que hacer esto. Qué rica la arepa de huevo, también nos gustó el café. Pero lastimosamente eso yo no lo probé. Dale, dale. Julio, ya se la termina. A Oscar Iván Zuluaga, que fue alcalde de Pensilvania. Me parece que es bonito, pero esa rima es muy difícil. Porque es con Dania. Porque es con Dania, ya esos son otros temas. Juli. A mi padre que está viejo, que vote pues por él. ¿Por el dale, qué? ¿Por el qué? Que voten por él. Por él. De verdad que no sé si lo hacemos. No, es que no puede decir eso. Está muy difícil. Está muy difícil, Juli. No te pases. Llévese el otro ritmo de trova. Ese es el más largo. Ahora sí. Llévese el más largo. El de... Venga para acá, Juliana. Que te voy a improvisar. Y vamos a ver si usted... Si me puede contestar. Lo que pasa es que ahorita es la tona equivocada. Lo que le gusta a Juliana es la trova dobleteada. Venga pues mis hermanitos, acompáñenme a trobar, porque es que en esta mañana no la vamos a gozar. Nos tenemos que esperar. Esta tarde hay debate y en esta buena mañana, Oscar Iván, vas a triunfar. A triunfarte. Don Oscar. No. Los dos primeros besitos. A todos los colombianos les quiero agradecer su apoyo por mi nombre. Les garantizo un nuevo amanecer. ¡Ah! ¡No! Ahora es que estamos de sobra. ¿Cómo dicen acá? ¿Con platica? Compra como usted quiera. No. Don Oscar Iván Zuluaga, lo quiero comprometer. Si llega a ser presidente, aquí tiene que volver. ¡Eso! ¡Tenés! Pero un momentico, una pausita ahí, Ovidio.
Eso es un compromiso y es la misma pregunta que le vamos a hacer al doctor Santos cuando venga esta semana. Si usted es presidente de la República, el compromiso con día a día para volver a este programa. Así será, empeño mi palabra. La primera semanita. O si no, pues nos lleva ahora. O si no nos lleva a Brasil al partido de la selección. Por tarde la segunda semana. O por lo menos que nos lleve a nosotros, que se comprometió fue con Juliana y nos blanquearon a nosotros. Por no gustar. Porque nada, ¿quién nos manda? No le gusta. ¿Quién nos manda a no darle gusto, cierto? Mi Dios le pagué a usted. Hoy aquí lo destacamos, nuevamente en el programa, con gusto lo esperamos. La Virgen me lo acompañe en esta oportunidad. De verdad lo felicito. Wow, wow. Con su linda familia. Familia. Doña Marta se te idolatró. Pero Doña Marta se te idolatró. Humildad. Volado. Zuluaga, pues queríamos agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio. ¿Se divirtió o no? Espectacular, de todo corazón, muchas gracias. Mucho y a gusto. Todos los colombianos que nos han visto por su paciencia y estar hoy en la mañana. He sentido una gran alegría, los felicito por el programa, por su espontaneidad. Me he sentido como en mi casa. Muchas gracias. Esa es la casa, esa es la idea. Siempre bienvenido aquí para todos ustedes. Las puertas están abiertas. A nosotros se nos acaba el tiempo. Estamos esperando que el presidente Santos nos confirme también qué día de esta semana nos va a venir a acompañar, porque también queremos conocer su lado humano. Aquí no hablamos de política, aquí nos divertimos, aquí la pasamos rico. Y a ustedes también gracias por acompañarnos en esta mañana de día a día. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¡Que Dios nos acompañe! ¡Odine por costarse, chaito! Gran sociedad.